La reina Leticia es una mujer que cuida mucho su aspecto físico. El apodo de influencer que algunos le han puesto no es casualidad. La monarca es consciente de que los focos se centrarán en su figura en cualquier aparición pública. Y si no quiere ser la comidilla de los medios de papel cuché, no puede dejar nada al azar. Unos cuidados que no solo se centran en sus modelitos. Estos acostumbran a marcar la diferencia. A Reina deja indiferentes a muy pocos con sus combinaciones. Pero el asunto va mucho más allá. Leticia y su culto al cuerpo. A Leticia le encanta mantener un cuerpo trabajado y perfilado, algo que consigue practicando ejercicio a menudo. En muchas instantáneas se puede ver lo en forma que está la monarca. Y no solo eso. Leticia anda muy preocupada por la alimentación de sus allegados. Por ejemplo, se conoce que ella fue la que elaboró el menú que dan en el comedor del colegio donde estudian la princesa Leonor y la infanta Sofía. Un menú en el que no tienen cabida la grasa, los carbohidratos ni los azúcares, dejando como base de la alimentación de todos en las verduras, el pescado, los purés y la fruta, y que también se sigue en zarzuela. Todo ello para poder seguir manteniendo un aspecto juvenil y reluciente. Para disimular los 47 años que tiene. Las manos delatan la edad de Leticia. Sin embargo, hay detalles que por mucha alimentación sana que lleve o modelitos elaborados que se ponga, no puede disimular. Zonas del cuerpo donde sí se nota el paso de la edad. Y en muchas de las imágenes recientes que circulan por la red de la reina se puede comprobar. ¿Qué le pasa a tu madre en las manos? Pregunta a más de uno en la red por imágenes como la que mostramos a continuación. Y es que en ella se puede ver la diferencia en la salud de la piel respecto a los brazos y el resto de su cuerpo, y que delatan el paso inevitable del tiempo.